oh gran milagro, es Cristo en mí. Ojos, se pueden sentar. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, poderle tocar, decirle te amo. Decirle te amo. Abre mi oír. Abre mi oír. Ayúdame a oírte. Abre mis ojos. Tu fidelidad es grande y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Es grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito. Grandes, es grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú,
Cuántos amamos al Señor. Vamos a decirle a Dios, alaba a Dios. Lo que Dios irá hacer cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Llorando, alaba en la prueba, alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo. Levanta tus manos, levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba. Necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él se queda en silencio, cuando Él se queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de llorando, alaba en la prueba, alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escucha.
luchará. Dios va al frente, y Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar, y la abre puerta, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba. Alaba a Dios y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Qué bonito es cuando entramos en esa presencia del Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y así vamos a leer el Salmo de la mañana. Vamos a leer el Salmo capítulo 22. Libro de los Salmos, capítulo 22. Vamos a leerlo de una forma antigüenal. Yo leo un versículo y ustedes leen el otro versículo. Salmo capítulo 22 dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Todos los que me ven escarnecer, estiran la boca, me lean la cabeza diciendo: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien la ayude. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Mas tú, Jehová, no te alejes,
fortaleza mía, apresúrate a socorrarme. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que temen. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los que confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Leemos todos el versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. Se pueden sentar, hermanos, y así seguimos con el orden del servicio. Les bendiga, amados hermanos. Seguiremos escuchando ese mensaje, probando su palabra. El profeta del Señor dice: un día él detuvo las bocas de los leones hambrientos que se comían a los humanos para probar que su palabra era verdadera. A Daniel el profeta, que él podía liberar, y ellos mantenían a esos leones alimentados con carne humana, y ellos mantenían a esos leones con hambre para que cuando un hombre cayera ahí, un niño o lo que ellos les tiraran los leones, lo despedazaron. Esos leones hambrientos, esa era la pena capital. Y tenían a este profeta con la palabra del Señor para que los hijos de Israel, el cual había profetizado que ellos tomarían ese lugar, y ahí estaba él con ellos. Pero Dios no había terminado con él. Él deseaba probar su palabra, que él podía liberar. Y habían hecho a estos leones pasar hambre, entonces les tiraron a este profeta y todos se le vinieron corriendo así. Ahí estaba la columna de fuego, y cualquier animal le teme al fuego. Con esa columna de fuego allí, los leones se acostaron. Él cumplió su palabra. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios cumple su palabra. Él la prueba. Él la prueba a ser la verdad. Ahora, él le quitó el calor del fuego del horno ardiente para probar la verdad de su palabra, que él sí podía liberar del fuego. Ahí en ese fuego, donde esos jóvenes fueron lanzados, y ahí permanecieron por algún tiempo, cuando aún los hombres que los lanzaron, el calor tan intenso del horno mató a aquellos grandes soldados que los guiaron hacia el horno, y Dios dejó que el fuego continuara quemando. Pero él le quitó el calor. Él prueba si usted se mantiene al lado de él. Él se mantendrá al lado suyo. Se mantendrá al lado de uno. Pues seguro,
Una hora después abrieron la puerta y dijeron, oigan, ¿cuántos metieron ahí? Dijeron, vemos los tres que lanzamos ahí. Él dijo, ahí hay cuatro. Y uno de ellos se parece al Hijo de Dios. ¿Ven? Él se muestra. ¿Por qué? Él es la palabra. Y ellos dijeron, Dios puede librarnos del horno ardiente. Pero no obstante, nosotros no nos inclinaremos a ninguna imagen porque estamos parados junto a la palabra. Apártese usted de cualquier religión que tenga imágenes. Dios se parará junto a usted. Él le quitará el calor a la persecución. Él le quitará la vida al cáncer. Él quitará, Él hará cualquier cosa. Él es Dios. Manténgase usted al lado de Él y Él se mantendrá a su lado. Cada vez Él prueba que su palabra es la verdad. Él le quitó el calor a las llamas, paró las bocas de los leones y demás. Aquí está otra cosa que Dios hizo para probar que Él era Dios. Allá en el desierto el hombre llegó a tal grado que se están otorgando becas y haciéndose hombres grandes. Tenían unas organizaciones llamadas fariseos, saduceos, herodianos y cualquier otra cosa. Y eran hombres grandes. Se hicieron sacerdotes el uno al otro. Y así hicieron grandes cosas. Hicieron sumos sacerdotes y grandes hombres y dignatarios, etc. Pero en medio de todo eso, Dios levantó a un profeta. El hijo de un sacerdote nunca se fue al desierto a la edad de 9 años. Él ni podía leer su nombre, aunque fuera escrito del tamaño de un vagón de ferrocarril. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Él era un profeta. Si lo hubiera sido inclinado hacia la educación de su padre, él probablemente hubiera sido un fariseo, un saduceo o alguno de sus grupos. Pero él tenía un trabajo muy importante y ese era de anunciar al Mesías. ¿Por qué? Dios cumplió su palabra y la aprobó. Una voz clamando desde el seminario, he aquí yo tengo mi grado de doctorado. Eso quizás se encuentra en el almanaque de los cumpleaños de las ancianitas, pero no en la palabra de Dios. Él dijo, la voz de uno clamando en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad su calzada. ¿Estaba él entonces preparando el camino de la palabra para que la palabra pudiese ser manifiesta? ¡Aleluya! ¿No pueden ver ustedes las sombras? Paremos aquí un momento. En los últimos días tiene que haber un lugar preparado donde se pueda manifestar la palabra. Y ahora estamos viviendo por la evidencia de la tierra nueva. Amén. El Hijo del Hombre. La comisión de Juan, sin educación, sin nada, se quedó en el desierto. Sus sermones fueron en tipos. El hacha está puesta a la raíz del árbol, eso es lo que él vio. Él cortaba con el hacha, fabricaba su casita y cortaba leña para quemar. Oh, generación de víboras, eso es lo que él vio. Para él, la peor cosa en la selva o en el desierto era la serpiente, dijo. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? No penséis decir tenemos esto o pertenecemos a aquello y pertenecemos a eso. Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. El hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no produce buen fruto, ¿qué hacía en el desierto cuando no le traían langostas y otras cosas? Él lo cortaba y lo quemaba, ¿ven? Él recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Un hombre así, sin traje de ministro y sin sombrero de sacerdote, ¿ven? Él apareció ahí envuelto en una piel de oveja y con un cinturón de piel cortado del lomo de un camello, atado así de alguna forma, y salió allí con su barba y con su cabello todo desordenado, y dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol, amén. Él vino atrevido, ¿por qué? Era la palabra de Dios siendo probada. Dios puede aún de estas piedras, Dios lo prometió.
He aquí yo envío mi mensajero delante de mí. No una prueba muy religiosa, ni científica ni religiosa, pero la palabra, pero la prueba de la palabra de Dios, Dios estaba cumpliendo su palabra. ¿Ven? No un erudito, de ninguna manera, pero un profeta enviado en el nombre del Señor. Él hizo aquello. ¿Por qué? Para confirmar su palabra. Ahora, aquellos sacerdotes dijeron, ahora nosotros sabemos que viene uno en los últimos días, así que educaremos a todos nuestros jóvenes y así estaremos preparados. Cada uno de ustedes, los jóvenes, debe tener una educación de colegio. Ustedes tienen que entrar por aquí. No cabe duda que estarán en linaje. Él vendrá por vía de los levitas, porque por ahí es donde viene el sacerdocio. Pero él no fue un sacerdote, él fue un profeta. Y eso es por la elección de Dios. Él no tiene que venir a través de cierta denominación o cierto linaje. Es por la elección de Dios, por predestinación, previo conocimiento. Él viene por la vía escogida por Dios. Así que ellos no le creían porque él no vino por la vía que ellos habían preparado, por donde pensaban que él vendría. Ustedes saben, eso se podría repetir por lo regular, así sucede. Pero hayamos que él vino por la vía que Dios quiso para probar su palabra. Noten, él causó que la Virgen concibiera para probar su palabra. En Isaías 9:6 hallamos que nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora hallamos que él dijo que una virgen debiera concebir, y Dios causó que una virgen concibiera. ¿Por qué? Para probar su palabra. Ahora escuchen por unos momentos, ya estaremos terminando. Él causó que una virgen concibiera para probar su palabra. Eso era absolutamente. Eso hizo tropezar a todos los científicos. ¿Lo entendieron? ¿Verdad que sí? ¿Ven? La tierra está bajo maldición. Toda la tierra está bajo maldición a raíz del pecado de Adán. Pero cuando esta pequeña semilla... Ahora, la mujer no tiene simiente, ella tiene un campo a donde llega la semilla. No, una semilla porque no hay ningún germen. Un germen debe, una simiente debe tener vida en sí. Si no es así, solo es materia. Ahí no hay vida. Así que la simiente está en el hombre. Por esa razón, la simiente de la serpiente tenía que estar en la mujer. ¿Ven? Por cuanto no era la simiente de Dios. Nosotros sabemos eso, está bien. Esperen hasta recibir este libro, ahí lo pueden leer, entonces podrán ver o se les podrá mostrar por medio de la escritura, o simplemente ampliar el tema por completo, así como el bautismo en agua en su nombre, para ver cómo es. Dios nunca está errado, Él siempre está correcto, aunque usted no lo pueda entender, de todas maneras créalo, es exactamente la verdad. Ahora, hallamos que Él dijo esto, Él causó que esto aconteciera. Ahora, cuando esta pequeña simiente, sin un hombre, cuando llegó al huevo en el campo que él había creado, luego esta pequeña simiente, ese pequeño germen, entró al huevo y esa pequeña colita se desprendió y comenzó a desarrollar célula sobre célula, viviendo por la vida de la madre, su cuerpo. Y en eso, ella lo alimenta a través de su sangre. Y así hallamos que ella lo alimenta. No que la sangre sea su sangre. No tiene ni una gota de la sangre de la madre, pero se nutre de las vitaminas de la madre, pero no de su sangre. Está todo protegido en su sangre para que pueda resistir las cosas y el agua, pero no contiene ni una gota de la sangre de la madre. La madre podría estar muriéndose con tuberculosis y puede ser que nazca el niño, pero no puede heredar eso por cuanto la tuberculosis es un germen que viene a través de la sangre, pero tuberculosis no es algo que se puede heredar, las debilidades sí, pero no la tuberculosis, porque para tenerla tendría que aspirar el aliento de la madre y así obtener el germen. ¿Ven ustedes? Cuando el niño nace está perfectamente libre porque no tiene nada de la sangre de la madre. Ahora encontramos que Dios entró en esta pequeña célula, ¿ven? Y Él comenzó a desarrollar células, extrajo de las vitaminas y cosas de su madre. Luego cuando él tuvo suficiente edad para comer por sí mismo, él comenzó a comer. ¿Y qué es eso? Es el polvo de la tierra de donde viene uno.
y la vida botánica y la vida animal y lo demás. Y a medida que comenzó a comer pescado y pan y demás cosas, comenzaron a desarrollarse las células. Y luego, cuando llegó a una total madurez, a los 30 años, él fue bautizado en obediencia a Juan, o más bien a Dios, en el agua, y así salió. ¿Y qué sucedió? La paloma, la cual era Dios, descendió en el cielo, del cielo, con una voz diciendo: "Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia". ¿Para qué vino él? A redimir esa parte de la tierra. Él fue el principio de la creación de Dios. ¿Por qué? Dios no es una creación. Solamente en Cristo Él es una creación. Porque Dios es eterno y es un espíritu, y un espíritu no es creado. Él fue el principio de la creación de Dios, y Dios redimió ese cuerpo. ¿Ven? Cuando Él descendió, "Este es mi hijo amado, yo tengo complacencia en Él". Así que el Dios descendió después de haber pasado por esto, y ahora todo hijo que se alimenta y es nacido de nacimiento natural sexual, como todos han venido, luego cuando se llega al punto, cuando uno pasa por el bautismo en agua, luego el bautismo del Espíritu Santo, luego el Espíritu Santo desciende en el bautismo de fuego y reclama esta creación. De igual manera que lo hizo con él, el Espíritu Santo y Dios son el mismo Espíritu, ¿ven? Desciende y reclama este cuerpo para la resurrección. Y Él fue levantado para nuestra justificación. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ni uno se perderá. Yo los levantaré en el día postrero. No perecerá ni un solo cabello de la cabeza. Aquello es el principio de la creación de Dios. Esto es la continuación de la creación de Dios. Entonces toda la tierra debe ser bautizada, y luego el Espíritu Santo desciende en una ciudad para morar aquí en la tierra. Y el tabernáculo de Dios está con el hombre y mora con ellos. Dios se ha hecho un tabernáculo aquí en la tierra. Todo este plan de redención, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, así como lo fue entonces. Ahora noten, Él causó que esta virgen concibiera, y fue en esto que ella dio a luz un hijo, no habiendo conocido hombre. Esto ha confundido a la ciencia a través de las edades, y aún es así. Ellos quizás se rieron de Isaías cuando él habló y dijo que esta virgen concebiría. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Me imagino a Isaías, la humillación. Él escuchó a Dios decir: "Yo les daré una señal. Yo les daré una señal eterna. Una virgen concebirá". Ahora, él, siendo conocido entre la gente, su gente, un profeta vindicado de Dios. Ahora, cuando él salió ante los doctores y demás con esta declaración: "Una virgen concebirá". ¿Ven? Nunca había sido desde el principio del tiempo, desde cuando Dios creó a su primer hombre. Pero aquí, ahora que una mujer que estaba aquí sobre la tierra iba a concebir, piénselo, en un sentido sensible, ¿cómo habrá sido humillado ese profeta? Pero él sabía que Dios cumpliría su palabra, él la probaría. Me imagino que cada familia hebrea alistó su hijita para que fuera quien tuviera este niño. ¿Ven? Compraron los zapatitos y botitas o lo que se ponen y todas las otras cosas, y se alistaron para que llegara el niño. Pasaron generaciones, pero Dios probó su palabra. Una virgen concibió y ella dio a luz a un niño, probando que la palabra de sus profetas era la verdad. Él siempre lo respalda. Este hijo de la virgen era la palabra manifestada. Ahora, si lo desean leer, está en San Juan capítulo 1. Este profeta, este también era profeta, pero este hijo de la Virgen era la palabra manifestada, el principio de la creación de Dios. Ahora, toda la tierra es la creación de Dios, pero está perdida, ¿ven? Luego Él redime esta tierra, y usted es parte de la tierra, y Él lo redime a usted de la misma forma que Él redime a toda la tierra. ¿Ven? Ahora, este hijo de la Virgen
era la palabra manifestada. En el principio fue el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Satanás usó toda artimaña para hacer que él descreditara esto. Satanás intentó todo lo que pudo para hacer que él lo desacreditara. Trató de hacer que él tomara el reino sin sufrir. Trató de hacer que él lo tomara sin redención. Cuando ese fue el plan de Dios en el huerto del Edén, cuando él mató al cordero, que solo por medio de sangre él lo tomaría. Aún le prometió todos los reinos de la tierra si él los tomaba. Solo piensen, ¿qué promesa? ¿No se dan cuenta, mis amados y preciosos amigos, en este momento, que Satanás les hace una promesa para... Él hará de usted uno de los mejores ministros en la asociación. Él le dará el primer asiento en cada iglesia y lo hará un diácono. Él hará cualquier cosa si usted solamente se aparta de esta palabra. Ahora, noten, hace que todo le daba a él el mundo y todos sus reinos. Él los podía tomar. Él estaba tratando de hacer que él quebrantara la palabra porque sabía que si lo lograba, lo tendría en su poder. Él hizo que Moisés la quebrantara. Él hizo que Bala quebrantara. Pero en esta ocasión se enfrentó a la persona equivocada. ¿Por qué? Él era la palabra y este no lo sabía. Él mismo era la palabra. Yo puedo ver, queremos mostrarlo como el cuadro de un niño. Yo puedo ver esas grandes alas negras acercándose a Eva y decir, ahora déjame decirte, es placentero, tú deberías probarlo. Pero Dios dijo que si lo hiciéramos moriríamos. Oh, bueno, seguramente no moriréis. ¿Ves? Oh, es una tontería, esa es la idea anticuada, no lo creas. Pero Dios lo había dicho. Dios probó que estaba correcto y Él lo está probando ahora mismo, en este mismo momento. Hay gente que se está muriendo, Él aún prueba que está correcto. Noten, y cuando Él vino a Moisés, Él dijo, Moisés, tú sabes que eres muy impulsivo, tienes un temperamento muy fuerte, mira lo que han hecho este montón de renegados, ¿ves? ¿Por qué no vas allá y les dices lo que piensas al respecto? Y Él lo hizo. Pero cuando Él tocó esta línea de 10.000 voltios, le quemó las plumas. Cuando Él se enfrentó con Él, Él dijo, oh, escucha, dijo, yo te daré todos los reinos. Escrito está, ¿ven? Escrito está. Él dijo, ahora, si tú eres el Hijo de Dios, ven. Él siempre lo ha dudado. Él aún enseña a otros a que lo duden. Él enseñó a Eva a dudarlo. Enseñó a Moisés. Él enseñó a todos que trataran de dudarlo. Él les está enseñando a ustedes a tratar de dudarlo. Y ustedes que están sentados aquí ahora mismo, si quieren yo puedo mencionar sus nombres. Ha estado, Satanás por mucho tiempo ha estado tratando de hacer que ustedes duden de mí. No hagan eso, hermana. Si usted hace eso, bueno, usted, no tanto a mí, pero que duden... Solo crean esta palabra. Ustedes no me tienen que creer a mí, pero crean esto, ¿ven? Si yo hablo esta palabra, no es mía, es suya. Mis palabras son distintas, pero esta es suya, ¿ven? Noten ahora, noten. No deseo entrar en eso ahora. No, Señor. Todas sus palabras prometidas son absolutamente la verdad. Él las probó. Él las probó porque Él probó que Él era la palabra verdadera. No solo de pan vive el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová.